Hola, muy buenas noches. Les saludamos desde Chile, desde la Universidad de Los Lagos en Osorno. Queremos darles la cordial bienvenida al primer seminario latinoamericano de interdependencia económica. Esta es la primera versión de este evento. Agradecemos a las universidades socias el haber aceptado nuestra invitación. Este evento reúne instituciones de 4 países. Esperamos dar continuidad a esta actividad en el futuro. Queremos agradecer muy especialmente la presencia de nuestros estudiantes, académicos, egresados y socios estratégicos. Nuestro rector no ha podido estar presente en esta ocasión debido a compromisos ineludibles de su agenda. Sin embargo, nos ha dejado un saludo en video que veremos a continuación. Me complace enviarles un cordial saludo de bienvenida al primer seminario latinoamericano de interdependencia económica organizado en conjunto por las Universidades de Ciencias Aplicadas y Ambientales de Colombia, la Autónoma Juan Misael Saracho de Bolivia, de las Californias Internacional de México y de los Lagos de Chile. En esta primera versión tenemos el honor de ser la institución anfitriona. Agradecemos a nuestras universidades socias por haber accedido a colaborar en este proyecto promovido por nuestro Departamento de Ciencias Administrativas y Económicas. El seminario es una propuesta de estudio y discusión de las realidades económicas y comerciales de los países involucrados, analizado bajo el prisma común que nos otorga la Academia Universitaria. La creciente interdependencia en la región ha tenido como resultado un incremento tanto en el número de acuerdos bilaterales como de la actividad comercial, dentro y fuera de América Latina. Las economías nacionales son cada día más independientes entre sí y más vulnerables a las contingencias externas de los mercados internacionales, por lo que su análisis y estudio constituye una prioridad para nuestras comunidades científicas. La interdependencia económica trae amenazas y oportunidades, pone en evidencia la vulnerabilidad del socio comercial y su sensibilidad para afrontar los cambios que se dan en el mercado internacional. Porque toda relación económica es también una relación de poder que genera complejidad y asimetría. No obstante, lo que se ha podido identificar es que un incremento en las relaciones comerciales entre los países trae consigo una disminución en el conflicto cuando los costos de estas relaciones son controlados. Por ello es primordial promover el entendimiento, el diálogo político y económico y la cooperación en todas las áreas transversalmente a fin de alcanzar relaciones más fructíferas y efectivas que permitan el entendimiento mutuo, la confianza, el diálogo y la cooperación entre los pueblos, transformando así en oportunidades estos procesos. Por años y por diversos factores, la relación comercial de nuestras naciones ha estado enfocada en socios fuera de la región, y particularmente los bienes y servicios con los que competimos entre nosotros mismos. Es tiempo de pensar más armónicamente en el crecimiento y sostenibilidad de nuevas economías. Este seminario, lo celebro, es una primera aproximación a la reflexión en la temática. Esperamos con el tiempo dar continuidad a este tipo de seminarios compartidos y eventualmente converger a una cátedra latinoamericana que sea un efectivo común integrado a los currículos de formación de las universidades asociadas. Les deseo un fructífero debate e intercambio durante estos días y que la actividad les permita enriquecerse mutuamente y aprender sobre buenas prácticas en el ámbito comercial, en el ámbito económico y de los negocios. Espero que los contenidos sean estimulantes y propicien sobre todo la reflexión en nuestra comunidad estudiantil y académica. A las universidades extranjeras reitero mi disposición de seguir colaborando para la consecución de nuestros objetivos institucionales. Les deseo francamente el mayor de los éxitos. Reciban todos de mi parte un cordial saludo y un abrazo fraterno, aunque sea virtual. Muchas gracias. Karen, tienes el micrófono apagado.
Gracias. Agradecemos el saludo que nos envía el rector. Tenemos ya más de 200 personas conectadas, todos de los diferentes países a los que representamos. De acuerdo a lo que habíamos organizado, cada día una de las universidades está encargada de la conferencia. El día de hoy toca al país de Bolivia. Y vamos a dejar con ustedes a Robert Daniel Gijena, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Muy buenas noches, Robert. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, estimada Karen, por cedernos la palabra. Primeramente, en nombre del rector de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Bolivia, el ingeniero Henry Valdés y nuestra vicerrectora, la doctora Olga Martínez, reciban todos los presentes un cordial saludo, todos los participantes, todos los internautas, un fraterno saludo también al profesor Óscar Garrido Álvarez, el rector de la Universidad de los Lagos, quien a través de sus palabras, de su mensaje, pues está representando a toda nuestra pequeña red latinoamericana. Un saludo cordial también a los participantes, a los académicos, a los ponentes de la Universidad de las Californias Internacional de México y la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de Colombia. Bueno, para nosotros como Universidad Autónoma Juan Misael Saracho es un honor poder inaugurar este primer evento, esta primera actividad, y como bien lo ha dicho el señor rector de la Universidad de los Lagos, que esto tenga en el futuro continuidad y que con el tiempo pues se transforme en una cátedra internacional para nuestras universidades y se pueda integrar a nuestros currículums de formación académica. Comentarles de que la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho es una universidad pública en el departamento del sur de Bolivia, un departamento que aproximadamente tiene una extensión territorial de 37.623 kilómetros cuadrados, poco más de medio millón de habitantes. Nuestra universidad tiene 13 facultades, cada una compuesta por carreras en las diferentes áreas de conocimiento, algo más de 900 profesores, entre docentes, investigadores a tiempo completo, medio tiempo, tiempo horario, y un poco más de 23.000 estudiantes. A continuación, les voy a compartir un pequeño video, es corto, dura 45 segundos, de presentación de nuestra institución. Juan Misael Saracho. Somos referente al sur de Bolivia. Contamos con infraestructura moderna, amplia. Nuestros estudiantes cuentan con gimnasio para aquellas madres que quieran superarse. Contamos con guardería para sus niños. La beca comedor ayuda a los universitarios que más lo necesitan. La salud es lo más importante. Seguro Universitario Estudiantil. Los laboratorios y carreras están acreditadas para un mejor intercambio de experiencias. Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Somos referente al sur de Bolivia. Bueno, esa ha sido la breve introducción institucional. Y a continuación, pues, tenemos también el placer, el orgullo de poderles presentar a un docente muy, muy destacado, muy querido en nuestra universidad pública en el sur de Bolivia. Él es docente por más de 25 años de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, específicamente de la carrera de Economía. Tiene una amplia experiencia gerencial en materia de gestión vitivinícola. Ha sido gerente de las bodegas más importantes de Tarija y, por supuesto, de las bodegas más importantes del país, ¿no? Como lo es Campos de Solana, Aranjuez. Y actualmente él se está desempeñando en la ciudad de La Paz como diputado nacional del Estado Plurinacional de Bolivia.
En esta oportunidad, él va a inaugurar este primer seminario latinoamericano de interdependencia económica con el tema denominado Características y Fundamentos del Comercio Exterior. Estimado profesor magíster José Luis Porcel Marquina, sea bienvenido y bueno, estamos pues todos atentos y a la expectativa del mensaje educativo y a la ponencia que tiene para nosotros en esta primera jornada internacional de interdependencia económica. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a la Universidad de Lagos que nos permite en este momento intercambiar conocimientos. Sin lugar a dudas que el mundo académico es un puente. Es un puente que no tiene fronteras, que nos permite transmitir y asimilar conocimientos desde diferentes puntos del planeta. Vivimos en un mundo interconectado donde cada día nos necesitamos unos más y otros. Y particularmente nuestras economías de la región necesitan mucho, tanto del mundo exterior, de la inversión extranjera directa, como también de la colaboración, de la interdependencia mutua que deberíamos desarrollar. Ese es uno de los grandes desafíos en materia de comercio internacional, porque América Latina está sufriendo los embates de los procesos cíclicos en el precio de las materias primas. De acuerdo a la programación, me toca hacer la primera presentación. Sin lugar a dudas, los siguientes panelistas van a profundizar muchísimo y vamos a tener, estoy seguro, un cúmulo de conocimientos y experiencias que nos va a ser de muchísima utilidad, tanto a profesores como estudiantes, y a personas que estén en el mundo empresarial y que tengan la oportunidad y la inquietud de participar en este evento. Yo felicito a la universidad, a los coordinadores, a las personas, a los profesores que se han movido en este afán, y tengo la certeza de que no queda aquí, va a continuar. Y también de mi parte, tengan toda la predisposición para que podamos colaborar en el futuro en este y cualquier otro evento que esté relacionado para conocernos un poco más los países sudamericanos, para ver nuestras potencialidades y para ver la forma de engranar el comercio internacional en beneficio mutuo de toda nuestra región. Muchísimas gracias y pasaré a hacer la presentación de mi trabajo para esta noche. Bien, el trabajo que hemos preparado de acuerdo a la programación se llama Características y Fundamentos del Comercio Internacional. Esta presentación tiene que ver muchísimo con el marco teórico. Y brevemente, a la finalización de la presentación, vamos a hacer una pequeña analogía con lo que estamos viviendo. La pandemia que nos azota a la humanidad entera y para la cual no habíamos estado preparados. Pero bueno, gracias a Dios estamos empezando a superarla y sabemos, o por lo menos considero que es un mal endémico con el cual vamos a convivir muchísimos años. Entonces tenemos que aprender a vivir con esta enfermedad, con esta pandemia y tratar de superar todas las barreras que tengamos, tanto en materia de salud como en materia comercial, porque el comercio ha sido bastante afectado, bastante dañado en este proceso que hemos vivido, especialmente el año pasado. Ahora está. Bien, ahí tenemos una imagen de los fenicios, que fueron los que iniciaron el comercio más o menos hace 5.000 años antes de Cristo y que le dieron paulatinamente la forma que más o menos se tiene ahora. ¿Y cuál era el motivo por qué surge el comercio internacional? Por una distribución igual e irregular de los recursos y fundamentalmente por la diferencia de precios. Y vemos que desde hace más de 5.000 años parecería que estos objetivos, estas inquietudes, no han cambiado. Al contrario, se van acentuando, obviamente, con la evolución de la tecnología y los alcances y necesidades que paulatinamente se van presentando en todas las economías del mundo. Por lo tanto, vamos a hacer un breve repaso a las teorías del comercio internacional. Seguramente es un poco pesada esta primera presentación, como decía, y las siguientes van a ser más dinámicas por las características y el contenido de la propuesta. Pero esto nos permite enriquecer a los estudiantes el conocimiento
de las teorías del comercio internacional y a los profesores, algunos que seguramente sabemos un poco más o menos, un pequeño repaso para luego hacer algunos aportes contundentes con relación al momento histórico que estamos viviendo. Hemos clasificado en cuatro teorías, las mercantilistas, donde están los clásicos y los neoclásicos, las llamadas nuevas teorías, unas novicias y un novísimas y las últimas teorías. Pero cada una está, se desarrolla en un contexto histórico. De este modo será posible analizar su relevancia histórica, su actual vigencia y las perspectivas de cara al futuro. Las primeras teorías son los clásicos y neoclásicas. Tenemos una foto de una imagen de Adam Smith, David Hume y David Ricardo, que son los principales precursores de esta teoría, que fundamentalmente nace con los mercantilistas y propugna muchísimo el enfoque hacia la balanza comercial, buscando que esta siempre sea positiva, por supuesto, en beneficio del país. Por lo tanto, su punto de partida es la prosperidad, que es una función del capital, y la balanza comercial. Ya lo veían que se incrementaba a través del estímulo a las exportaciones y tratar de contraer las importaciones. David Hume postula una política dirigida a lograr una balanza comercial positiva que sería contrarrestada por el aumento del nivel de precios, dado que la teoría cuantitativa del dinero establecía que el principio del superávit era incrementar la cantidad de dinero, pero al mismo tiempo los precios. Pero eso hacía perder competitividad de tal manera que las exportaciones tendían a disminuir y las importaciones tendían a aumentar, con lo cual se establecía un déficit en la balanza comercial, que es una preocupación ahora de todos los países del mundo. Con esto se contribuye a la abolición de las restricciones a las exportaciones que fomentan el comercio más o menos hasta el nacimiento del capitalismo industrial allá por el siglo XVIII. Por lo tanto, uno de sus grandes expositores, sin lugar a dudas, es Adam Smith, el llamado padre de la economía, y que él decía, en sus postulados, lo que es bueno para los individuos es bueno para la nación. Una economía netamente liberal, que está con un constante debate y apasionados encuentros de parte de los que creen liberales, neoliberales o conservadores. ¿Y él qué decía en sus postulados? Que el impulso psicológico en el hombre es el ser económico que busca el afán de lucro. Y con el afán de lucro se busca el bienestar, y el bienestar, por supuesto, que es positivo para una sociedad o para una nación. Establecía un orden natural, donde el esfuerzo individual es el que motiva a buscar el bien superior y el bienestar de las familias y de la sociedad. Y por supuesto, se desenvuelve en un proceso económico donde el SFR dejara ser de pasado, donde se propone fundamentalmente la libertad, donde la intervención del Estado es mínima simplemente para garantizar las actividades económicas. Por lo tanto, el crecimiento económico básicamente lo postulan como una función de la división del trabajo, que al mismo tiempo va a generar economías de escala. Y esta división del trabajo se basa en la ventaja absoluta que postula Adam Smith. Por lo tanto, la liberación del comercio internacional genera excedentes de valor que están destinados a las exportaciones o al comercio. Luego, David Ricardo establece que el comercio internacional es una función de la ventaja relativa, ya no la ventaja comparativa, sino la ventaja relativa que permite la especialización y que propone la producción y finalmente la exportación. De tal manera que esta ventaja relativa se basa en la teoría del valor trabajo. En un modelo de competencia perfecta con costos unitarios constantes, cero costos de transporte y sin obstáculos al comercio. En ese momento todavía no se establecía la importancia del comercio, que el comercio era libre porque podía realizarse entre cualquier país. Y el principio de las ventajas comparativas es que está en función de lo que el país podrá exportar o importar del bien que produce con el menor o mayor costo de oportunidad, medidos, por supuesto, en términos del otro bien. Establecía que si un país tiene ventaja relativa con un bien, podía intercambiar con otro país que tenía otra ventaja comparativa que no la tenía. Entonces, este proceso de comercio internacional recíproco permitiría establecer el mayor beneficio para ambos países. Pero, por supuesto, tenía limitaciones, porque no determina la relación de precios a la que se intercambian dichos bienes. Entonces, Stuart Mill introduce la teoría de la demanda recíproca y determina la relación de intercambio de equilibrio, donde interactúan las leyes de la demanda y oferta. Que si hay exceso de demanda, por supuesto que el precio va a subir, y si hay exceso de oferta,
los precios tenderán a bajar, hasta buscar el equilibrio por efectos de las leyes precisas del mercado. Kelsey Rowling postula o amplía la teoría del valor como la única fuente posible de la ventaja comparativa. ¿Y qué dice acerca de la ventaja comparativa? Que es una función ya no solamente del valor trabajo, sino también a través de la dotación de los recursos que disponen los países. Y su punto de partida era que había diferencias en las dotaciones entre países, que cada país tenía diferentes recursos por sus características agroclimatológicas, por los recursos naturales no renovables, etc. Y que los beneficios del comercio están dados por la especialización, de tal manera que se centra en la abundancia relativa de los factores de producción de cada país para buscar que haya ventaja comparativa y puedan aprovecharse esos recursos en beneficio de buscar la mayor rentabilidad o elevar la balanza comercial en favor de un país. Pues, pero también hay otras implicaciones, y entre esas dice que a medida que se exporta el bien, aumenta su precio internacional respecto del precio que tendrá si no hubiera comercio. Si dos países producen dos bienes con las mismas tecnologías, la igualación de los precios lleva a la igualación del precio de los factores. Y la interpretación del comercio internacional como intercambio directo de bienes e indirecto de factores de producción incorporados en cada bien. Pasando a las nuevas teorías, tenemos la de Linker, y que estas dicen que habían dificultades en las teorías clásicas y neoclásicas para contrastar la teoría con la realidad, porque, como dijimos al principio, cada teoría, cada avance que se da en la teoría del comercio internacional se sitúa de acuerdo a un contexto y de acuerdo a la historia en el que se van desarrollando. El trabajo y el capital eran inmóviles según los clásicos, con intercambio de productos terminados. Y la ventaja comparativa es un producto correcto e insuficiente para explicar el comercio internacional. Por lo tanto, la simplificación de la realidad podía conllevar a conclusiones erróneas. Los modelos, hasta ese entonces, estaban considerados teóricos y no estaban contemplando los factores externos que podían distorsionar la propuesta teórica de Adam Smith o de David Ricardo. Por lo tanto, estas nuevas teorías intentaron dar respuesta a dos cuestiones. Uno, ¿por qué se comercia? Y dos, ¿cómo debe ser la política comercial? Entonces, en el por qué se comercia nacen las inquietudes, las necesidades de un país. ¿Y cómo debe ser la política comercial? Buscando, por supuesto, el mayor beneficio a través de la balanza, que se mide a través de la balanza comercial. El comercio intraindustrial, los primeros intentos que se hicieron, partiendo del postulado del modelo clásico y neoclásico, que era que un país con ventaja comparativa exporta ese bien e importa en el que tiene desventaja comparativa. Por lo tanto, buscaban la especialización en la producción. Entonces, podemos establecer que el comercio interindustrial es que un país exporta al país X al país B y B exporta Y al país A. De tal manera que este intercambio de comercio de bienes tendría a favor de ambos países. Y por otro lado, el comercio intraindustrial, un país A exporta al país B el producto X, y el mismo producto del país también B también puede exportar al país A, porque cada país puede producir lo mismo y de acuerdo a sus ventajas comparativas puede realizar el comercio entre ambos. ¿Qué explicación se dio a este fenómeno no explicado por las teorías clásicas? El modelo de la demanda representativa del Inter, que brevemente lo vamos a ver. Y establece que los flujos comerciales de la posguerra se daba entre países con un nivel similar de desarrollo, gustos y preferencias, donde primaba la demanda y la oferta, que tenía ventajas cooperativas y dotación de sectores, de factores, como vimos recientemente, y eso hacía que se perdiera la relevancia. El comercio de productos primarios es una función de la ventaja cooperativa y de la dotación de los factoriales o de los recursos, y el comercio de productos industriales está en función de la demanda interna del bien y de exportación, de tal manera que también depende de la innovación y las economías de escala. Este modelo predice un comercio intraindustrial desde el punto de vista de la imitación. Cada país va estableciendo lo que el otro país produce y va asimilando esas tecnologías o va mejorándolas en beneficio de sí mismas. Las teorías clásicas y neoclásicas propusieron, por lo tanto, una tecnología dada e inmutable. Esa era una de las críticas y, por supuesto, eso fue mejorando con el tiempo.
Y en un mundo dinámico, los paisajes están cambios tecnológicos permanentemente y a distintas velocidades. Y si nos trasladamos en el tiempo, ya a partir de la globalización del siglo pasado, la dinámica de la evolución de los instrumentos tecnológicos hacen que la producción vaya acelerándose muchísimo más, disminuyendo los costos unitarios, por supuesto. Estas innovaciones afectan a la ventaja comparativa y al patrón comercio. Sin lugar a dudas, la ventaja comparativa se ve favorecida por las innovaciones tecnológicas. Verne propuso su famoso modelo del ciclo de vida del producto, que establece un producto nuevo, un producto maduro y un producto estandarizado. El producto nuevo se produce y se consume en el país innovador, con altos costos unitarios y elevados gastos en inversión y desarrollo. El maduro incorpora la tecnología que genera economías de escala y aumenta la demanda interna y externa. Y el estandarizado, el consumo se vuelve decreciente en algunos países desarrollados que dejan de producir y van a parar a países en vías de desarrollo. Entonces, el comercio va expandiéndose más a partir de los rendimientos crecientes que tienen en sus procesos de producción. Tanto el producto maduro como el producto estandarizado está destinado a estos mercados donde se producen simultáneamente exportaciones e importaciones del mismo nivel. El comercio empieza a fluir con muchísima velocidad y se intercambian productos, los mismos productos, entre ambos países, buscando ante todo el mayor beneficio posible. Este comercio interindustrial contrasta con los modelos tradicionales de Hertz-Dohling, que predecían el comercio entre las distintas industrias. Pasando ya al siglo pasado, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial provocaron menor oferta de bienes provenientes de países desarrollados y, paulatinamente, un menor precio de la materia prima, en este caso que América Latina producía y vendía. Este fenómeno es conocido como el deterioro de los términos de intercambio, que posteriormente la escuela estructuralista o la cepalina van analizando y van postulando otras alternativas. No era un problema coyuntural, sino un problema estructural que afecta a los países en desarrollo frente a los países desarrollados. Se generan ya distanciamientos bastante pronunciados entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, que eso se va pronunciando a lo largo del siglo pasado y se va acentuando a lo largo del siglo que estamos viviendo. Las desventajas en el comercio exterior afectarían a la balanza de pagos y, por supuesto, a los otros indicadores macroeconómicos, obligando a aplicar políticas contractivas de la demanda, de tal manera que se desincentiva la inversión y se afectan las posibilidades de crecimiento económico, convirtiendo esto en un círculo vicioso para las economías de la región. Esto puntualmente para lo que sucede con América Latina en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado. El modelo de competencia perfecta y las economías de escala. Los sustentos de los modelos clásicos y neoclásicos establecían que había ventajas comparativas, un modelo de competencia perfecta y los rendimientos constantes a escala. Sin embargo, en la práctica no existe tal modelo de competencia perfecta. Las industrias son más eficientes a mayor escala de producción. Se van desarrollando otros modelos y por lo tanto vamos a presentar tres modelos de comercio internacional, que son el de la competencia monopolística, el dumping recíproco y el de economías de escala. El modelo de la competencia monopolística es muy interesante verlo porque parte de considerar que la competencia perfecta existe, por supuesto que no. Y que las materias primas y alimentos no elaborados se comercializan en mercados cuasi competitivos, en tanto que los demás productos se intercambian en modelos en mercados con modelo de cierto grado de poder de mercado o de poder monopólico. Y a medida que los países elevan su nivel de desarrollo económico, es probable que las empresas no se comporten como tomadores de precios. ¿Cuál es la causa? Las barreras de entrada, especialmente las tecnológicas. Entonces, las barreras de entrada se convierten en un obstáculo para que el comercio internacional se desarrolle fluidamente y fundamentalmente la tecnología, que con el paso del tiempo se convierte en un pilar fundamental del comercio internacional. Pero explicar los beneficios del comercio intersectorial y entre países, de acuerdo al modelo de la competencia monopolística propuesto por Krugman, considera los siguientes supuestos: rendimientos crecientes a escala, ya no los rendimientos constantes a escala, sino los rendimientos crecientes a escala que se ven en la etapa 2 de la teoría de la producción, y las preferencias del consumidor
con mayor variedad a su alcance. Por lo tanto, si dos países tienen una producción monopolísticamente competitiva, ¿se abrirán al comercio? ¿Qué decían los clásicos? No. Pero, con el paso del tiempo, con productos diferenciados, rendimientos crecientes a escala y gracias a la apertura del comercio exterior, las empresas atiendan un mercado más amplio, los consumidores accedan a una mayor gama de variedades de productos y esto hace que el comercio internacional vaya dando saltos cada vez más grandes en el mundo, a tal grado de que se va buscando ya el proceso de globalización donde las fronteras geográficas tienden a desaparecer. El modelo de dumping recíproco. Krugman muestra que los rendimientos crecientes generan competencia imperfecta, fomentando, por supuesto, el comercio internacional. Pero hay otros factores, no solamente los rendimientos crecientes, que pueden explicar la competencia imperfecta, y que es el establecimiento de diferentes precios para bienes exportados y domésticos. Y esto son lo que se llama el modelo de discriminación de precios, que se desenvuelve dentro del modelo de competencia imperfecta y donde se llega a la segmentación de mercados. Y en este modelo también se puede establecer la discriminación perfecta de precios. Este tercero sería el de las economías de escala. Marshall, ¿qué decía? Que habían dos tipos de economías. Las externas, donde el costo unitario era una función del tamaño de la industria, y las economías internas, es de escala internas, donde el costo unitario dependía fundamentalmente de la empresa. Y estos confirmaban la existencia de patrones de comercio intraindustrial. Una industria en la que las economías de escala son solo externas está formada generalmente por muchas empresas pequeñas y el mercado sería de competencia imperfecta. En tanto que las economías de escala internas proporcionan a las grandes empresas una ventaja de costos respecto de las pequeñas y se desarrollan en un mercado de competencia imperfecta. Entonces, las empresas o la empresa mejora sus productos a través de la experiencia y otras empresas la imitan. Se produce el efecto desborde, el conocimiento originado en la reducción de costos. Entonces, los costos van trasladándose paulatinamente, perdón, la tecnología y el conocimiento va trasladándose paulatinamente a diferentes regiones donde buscan reducir los costos de producción y buscar la competitividad. Luego, la escuela del estructuralismo, basada en la relación del centro y la periferia, donde el deterioro de los términos de intercambio generan la teoría de la dependencia. Las relaciones comerciales entre países se basan en un mecanismo de dominación y dependencia. Se desarrolló la tesis del deterioro de los términos de intercambio para países productores de productos primarios e importadores de manufacturas. Previs y Singer postularon que el reparto de los beneficios del comercio internacional no era equitativo, sino que favorecía más a los países desarrollados centro que a los países en vías de desarrollo. Ahí se desarrolla la teoría o se postula la teoría de sustitución de importaciones, que ha sido bastante debatida y ha sido bastante explicitada, sobre todo en la década del 60 hasta el 70 y parte del 80. En el centro, los países, los incrementos de la productividad en la industria se traducen en mayores salarios y por ende los precios de los productos industriales suben. Y esto hace que los países del centro se apropien de los frutos del progreso técnico, porque está a su alcance también la tecnología. En tanto que en la periferia, los incrementos de la productividad agrícola generan sobreabundancia de mano de obra que tiene que migrar hacia los centros de producción industrial. Por lo tanto, crece el subempleo rural y urbano, baja la productividad agrícola en los países de la periferia, que impulsa la caída de los precios de los bienes primarios. Y se va acentuando la diferencia entre los países del centro y de la periferia en materia de desarrollo económico. En el centro conserva para sí el fruto del progreso técnico y absorbe los beneficios del aumento de la productividad agropecuaria y sobre todo de materias primas de la periferia. Las teorías novísimas. Más o menos hacia fines de la década de los 70, la teoría no contemplaba el comercio interindustrial, aunque la evidencia empírica sí lo demostró posteriormente. Por lo tanto, la nueva teoría del comercio internacional incorpora la competencia imperfecta, los rendimientos crecientes, y sus modelos suponen empresas idénticas. No obstante que la evidencia empírica muestra que las diferencias entre empresas son fundamentales para entender el comercio internacional como ahora más o menos lo podemos percibir. Lo que se denomina de novísima teoría del comercio incorpora la heterogeneidad,
a nivel de las empresas y viene dada por los costos fijos específicos, costos de entrada o costos hundidos, más que por los costos marginales. Y estos son los que deben tenerse en cuenta para evaluar la decisión de producir y o exportar. Y las últimas teorías. A principios de este siglo surgen nuevos tópicos vinculados a la globalización, medición del comercio y nuevas formas de medir la conveniencia de exportar a partir de evaluar la exportación de sus complejidades, las cadenas globales de valor y los servicios. ¿Cuál es la importancia de exportar? En países en vías de desarrollo hay partidarios de estimular la exportación competitiva que genera beneficios, pero también hay otros que piensan que induce a la intervención estatal. Este debate llevó a examinar con más detalle la canasta exportadora de los países. Estas teorías aportan una nueva manera de entender la importancia de la canasta productiva y exportadora de un país y su relación con distintos indicadores económicos como el PIB, la diversidad de las exportaciones, cantidad de empresas y nivel salarial, entre otros. Los exportadores enfrentados a un costo de incertidumbre. ¿Qué consideraban? Que si era exitoso, eran limitados y generaban externalidad positiva. Algunos productos con mayor productividad que otros hacen que los países se aferren a ellos para realizar el proceso de difusión del conocimiento. Este self-discovery definido como el proceso de descubrir qué actividades económicas pueden ser beneficiosas tiende a ser un efecto en la economía, por lo que hay países que tienen una estructura productiva más compleja que otros debido al mayor número de capacidades disponibles. Los modelos probabilísticos encuentran una gran heterogeneidad en la distribución de las capacidades de los países. Los países con mayores habilidades tendrán lo que se necesita para ser más productivos. Los bienes que requieren mayores capacidades van a ser accesibles a pocos países y los países más complejos exportarán productos con países que pocos países exportan. Luego tenemos las cadenas globales de producción. Las teorías asumían que la producción es una función de los insumos necesarios que se producían en el país. Pero a partir de finales de la década de los 80, el cambio en los flujos comerciales y de inversión, más el hecho de que las empresas distribuyen su producción en todo el mundo, desde el diseño hasta la producción, como se puede ver ahora en un mundo globalizado, donde la producción empieza en un país y termina en otro y vuelve al país hacia sus mercados, hace que los bienes comiencen a ser producidos por el mundo en vez de ser producidos por un país en particular. La cadena global del valor está asociada a la segunda desagregación de la globalización, caracterizada por qué? Por los avances de las tecnologías TICs, menores costos de transporte, la liberación del comercio y el auge de la inversión extranjera directa. La producción se desdobla y genera un comercio internacional diferente, con especialización en la producción mundial. Bien, hasta ahí un breve repaso de lo que son las teorías, poco acelerado, pero necesario por las limitaciones del tiempo también. Sabemos que en diciembre del 2019 se desata la pandemia mundial del coronavirus. Lo que no sabemos es cuándo va a acabar. Con desastres sanitarios y económicos en el mundo sin precedentes. A pesar de los avances tecnológicos que tuvo el mundo, nos damos cuenta que no habíamos estado preparados para afrontar una pandemia como esta. Por lo tanto, estos efectos del COVID se traducen en una contracción del comercio marítimo, aéreo y de transporte. El comercio mundial el año pasado se contrae en un 17%, el comercio en América Latina y el Caribe en un 23%, el turismo cae en un 50%, hay una caída de las inversiones, pérdida de capacidades productivas, reprimiendación de la canasta exportadora y todas las actividades en general empiezan a contraerse y a sentir los efectos del COVID, excepto algunas actividades específicas, como fundamentalmente el comercio de medicamentos, que no tiene, digamos, ese efecto negativo, sino al contrario, precisamente por efectos de la pandemia del coronavirus. Esto hace que haya una caída del PIB a nivel mundial y a nivel latinoamericano y de todos los países, por lo tanto provoca desempleo y pobreza. Se percibe una clara recuperación de la economía ahora y en este 2021, pero con niveles
con niveles de cierto grado de incertidumbre. El comercio y la producción industrial paulatinamente están empezando a despertarse y las actividades manufactureras y de servicio también están empezando a dar unas señales de recuperación. Es lento, pero en algunos países es un poco más abierto que en otros. Y estas restricciones a la movilidad generan disrupciones en la cadena de suministros global e inflación, pero aún tememos que las nuevas olas del coronavirus todavía estén presentes y no estamos todavía seguros cuándo podemos realizar nuestras actividades económicas como lo hacíamos más o menos hasta antes del 2019. Esta incertidumbre ha descendido porque, aunque la evolución de la pandemia no, por las nuevas variantes que se van presentando en los diferentes países del mundo y sobre todo al interior de cada país, de acuerdo a las características y coyunturas de las regiones, se puede presentar de diferentes formas. A la información que se tiene para el primer trimestre de este 2021, estipula que el comercio internacional de bienes fue superior al registrado antes de la pandemia. Parecería que el comercio está empezando a recuperar con muchísima más velocidad, o será porque las economías han estado estancadas y están empezando a liberar recién su potencial. El comercio internacional de servicios se mantuvo en un nivel inferior al valor promedio de la prepandemia. La recuperación del comercio mundial creció un 10% después de la pandemia en el primer trimestre de este 2021. Ahí. Tengo problemas. Allá. Los buenos resultados de las exportaciones de Asia le permitió recuperarse más rápidamente y capitalizar la fuerte demanda mundial de productos. Prueba de ello es que el precio de las materias primas en este último trimestre está empezando a subir. Es posible que eso tenga repercusiones positivas en los balances comerciales de los países de la región que exportamos básicamente materias primas. Y como conclusiones podemos establecer que la recuperación del comercio sigue siendo desigual, especialmente entre países en desarrollo, con excepción de las economías asiáticas. Las economías del Asia Oriental son la fuente de recuperación del comercio entre los países en desarrollos en el comercio sur-sur. Si se excluyen las cifras comerciales de las economías en desarrollo de Asia Oriental, el comercio sur-sur sigue siendo un nivel inferior al promedio. Aunque las exportaciones de América del Sur aumentaron en relación con el primer trimestre del 2020, estas se mantuvieron por debajo del valor promedio del 2019. Y en el primer trimestre del 2021 el comercio siguió repuntando, no solo en sectores relacionados con el COVID, sino también en otros sectores como los minerales y el agroalimentario. Y finalmente, un resumen de toda esta presentación es ver en términos generales y muy comprimidas las ventajas y las desventajas del comercio internacional. Entre las ventajas tenemos que mejora la competitividad, genera empleo, atrae inversiones, promueve la estabilidad económica, estimula la eficiencia de beneficios, mejora el bienestar y, por supuesto, que está la transferencia de tecnologías y las innovaciones. Y las desventajas, los costes de licencias y otras regulaciones que se pueden ir paulatinamente mejorando, ajustando. El idioma, aparentemente, puede ser un obstáculo en nuestra América Latina, donde el español es el idioma primario, o perdón, el idioma oficial. Los peligros de falsificación que están permanentemente en todos los productos y el peligro de acabar con las empresas que no son competitivas. Les agradezco muchísimo, espero no haberlos aburrido, pero el tiempo creo que es muy limitado en este tipo de eventos. Muchísimas gracias. Si desean hacer algún comentario, con muchísimo gusto, estaré para escucharles. Muchísimas gracias, profesor José Luis Porcel, por la ponencia, por las ideas, por los datos que ha compartido con nosotros de manera muy general, de manera muy sintética. Voy a tratar también de hacer una breve compilación de su ponencia, ¿no? Usted nos ha abordado pues la temática de las características, los fundamentos del comercio internacional y ha ido planteando las ideas, el análisis, la evolución de los modelos de comercio internacional a lo largo del pensamiento económico, ¿no? He empezado a hablar de la teoría clásica, la teoría
neoclásica ha introducido en su análisis términos como las ventajas comparativas, las ventajas relativas, la economía de escalas, los rendimientos crecientes interactuando en estos modelos de comercio internacional, ha hecho énfasis en el tema de la especialización, la dotación de los recursos, la importancia de la tecnología como factor de producción, por supuesto, pues para potenciar esta actividad económica de flujo internacional. Y bueno, también después nos ha mostrado, ha destacado modelos de competencia perfecta, ¿no? Cada vez más predictivos, ¿no? Con mayor objetividad de la realidad y de la interacción de las variables en el comercio internacional, exportaciones, importaciones. Nos ha planteado una diferencia entre el comercio internacional intraindustrial y también pues interindustrial. El modelo de sustitución de las importaciones como una estrategia pues de intervención en materia de comercio internacional. Y finalmente pues también ha planteado elementos que vienen a configurar el comercio internacional en un escenario nuevo, ¿no? Donde por supuesto se profundiza el tema de la globalización, las cadenas de valor, las cadenas globales de valor, la industria de los servicios y la importancia pues del uso de las TICs en la actividad económica, comercial, internacional, que permiten de alguna manera pues mejorar la calidad de la producción, de los servicios, reducir los costos, un poco también minimizar esa imperfección de mercado en materia de asimetría de la información. Y bueno, finalmente pues también nos ha compartido pues algunas ideas sobre las ventajas y desventajas en el tema del comercio internacional. Muchísimas gracias, muy, muy amable por su ponencia, muy amable por su presentación. Y bueno, tenemos aquí también algunas consultas que estamos recopilando desde las redes. Profesor Porcel, nos solicitan su opinión personal sobre el efecto del comercio exterior en las economías en vías de desarrollo y cómo podrían aprovecharse para mejorar su competitividad. Bien, muchísimas gracias. Bueno, el comercio exterior internacional ha evolucionado muchísimo y ha generado las asimetrías entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. Al principio de la presentación decía que el mundo académico nos permite unir puentes de conocimiento y de transferencia de experiencias. Y en nuestro caso, en el caso del Cono Sur, los países de esta parte del continente, tenemos desventajas, porque no tenemos nosotros una adecuada infraestructura, no tenemos los servicios que podrían facilitar el comercio, pero tenemos recursos naturales que nos permitirían a nosotros mejorar las relaciones comerciales con otros países. ¿A cambio de qué? A cambio de inversión extranjera y a cambio de transferencia tecnológica. Es un paso muy largo que tenemos que hacer, pero creo que es el momento en que las economías latinoamericanas podamos trabajar sobre estos modelos que nos permitan reforzar nuestras potencialidades y lograr, reitero, la inversión extranjera directa amarrada hacia la tecnología para tratar de sacar el mayor provecho de nuestros recursos. Inicialmente, para continuar exportando productos sin valor agregado y trazar metas para lograr transformar estos productos con valor agregado de tal manera que nos puedan redituar mayores niveles de rentabilidad y tratar, por sobre todo, buscar una balanza comercial positiva. Porque continuando como estamos importando mayor cantidad de bienes y servicios que no son producidos en la región, nuestra balanza de pagos y los balances comerciales se sienten amenazadas, sobre todo por los procesos cíclicos de los precios de las materias primas a las que están sujetas. También decía en un momento de que estamos viviendo una coyuntura de la pospandemia donde el precio de las materias primas está empezando a repuntar. Pero eso no, en mi opinión, ¿no? Y esto es muy personal, eso no es una variable que nos permita dormir tranquilos, porque también el mundo
globalizado y el mundo desarrollado está propendiendo a buscar la sustitución de la energía. Sobre todo va dejando paulatinamente la energía de los recursos naturales no renovables para acudir a energías limpias. Y en el caso de Europa ya están trazando metas que a partir del año 2030 ya no van a circular en ciertos países determinados vehículos que utilizan combustibles fósiles. Entonces, tenemos que tratar de acelerar este tipo de conocimiento y este tipo de transferencia de conocimiento y tecnología, buscando aprovechar la coyuntura de exportar, pero a cambio importar tecnología, inversión extranjera directa y empezar a transformar gran parte de nuestros recursos naturales no renovables. Muchísimas gracias, profesor Porcel. Aquí tenemos algunas preguntas más del público, los internautas. Nos consultan desde su criterio personal y experiencia, ¿qué perspectivas pueden avizorarse para América Latina con relación al comercio internacional en este periodo de pandemia y en la posible pospandemia? Bien, en la pandemia se contrajo muchísimo el comercio internacional en términos desfavorables para América Latina en general. Pero en la pospandemia estamos viendo que las economías del mundo, especialmente las asiáticas o de la triada, Norteamérica, Europa y Asia, están tratando de recuperar lo más pronto posible. Este dinamismo, este impulso está generando que la demanda de bienes y servicios y demanda de materias primas vaya aumentando consigo y con ello estimula al mejoramiento de los precios relativos de nuestras materias primas. Y reitero, es una pregunta creo complementaria con la respuesta que di anteriormente, tenemos que aprovechar nosotros el flujo de recursos que el mundo ha dispuesto después para superar la pandemia y esa cantidad de recursos que están liberándose en el mundo desarrollado y que tenemos que aprovecharlas nosotros, tenemos que tratar de utilizarlas en transformar nuestra matriz de producción. Tratar de utilizar nuestros recursos trayendo tecnología, innovaciones que nos permitan transformar nuestros productos para darles un mejor valor agregado y nuestras relaciones comerciales nos van a permitir mejorar nuestra balanza comercial. Caso contrario, la dependencia va a ser cada vez mayor. Creo que los países latinoamericanos, en este caso sudamericanos, deberíamos, a través de este tipo de eventos, impulsar una propuesta general que nos permita afrontar como región las relaciones comerciales con el mundo desarrollado en mejores condiciones para nosotros. Pero bueno, será un esfuerzo que nuestros gobernantes tendrán que ponerlo pensando sobre todo en que tenemos que dejar de depender de la exportación básica de recursos naturales con escaso valor agregado y en algunos casos sin valor agregado. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos un par de consultas más. Nos dicen de los modelos económicos, el clásico y el neoliberal, ¿aún son vigentes para explicar la nueva realidad derivada de la pandemia COVID-19? Bueno, estamos viviendo un mundo en el que la competitividad está al orden del día. Por supuesto que hay algunos autores que están propugnando impulsar la teoría neoclásica o la teoría del neoliberalismo. Son corrientes muy fuertes, están en contra de los otros corrientes proteccionistas. Mientras algunos países propugnan la intervención del Estado para fortalecer la economía, otros están propugnando la liberación del comercio para impulsar el dinamismo de la economía a partir de las iniciativas privadas. Ya lo decía Dan Smith, que el esfuerzo de un ser humano en el logro de su bienestar es beneficioso para el país. La experiencia, particularmente de nuestro país, Bolivia, tenemos un modelo económico con alta intervención del Estado. Pero ¿qué consecuencias estamos atrayendo, positivas y negativas, en esta coyuntura, este tipo de modelo? La coyuntura está haciendo de que tengamos un tipo de cambio intervenido y relativamente eso está favoreciendo a las familias pobres de niveles de ingresos bajos. Porque los países de la región están devaluando y esto permite que el flujo comercial para las economías domésticas sea favorable. Pero el otro lado de la moneda hace de que nuestras empresas, las pocas empresas que tenemos, vayan perdiendo competitividad. Entonces, es una situación muy difícil donde el Estado tiene que tratar de conjugar
la participación del Estado en la economía y también la cobertura que tengan que dar a las iniciativas privadas que por impulso mismo puedan generar competitividad. Eso es un desafío que tenemos nosotros y todos los países de una u otra manera lo tenemos en mayor o en menor proporción. Pero reitero, el caso de Bolivia es un caso digno de estudiar porque el tipo de cambio anclado favorece a las mayorías de familias de que tienen ingresos bajos, pero desfavorece al sector empresarial y también desestimula la inversión extranjera directa y no tenemos nosotros la forma de atraer inversión de otros países que nos permitirían también generar el dinamismo económico y al mismo tiempo generar fuentes de trabajo que son necesarias. Gracias. Por hacer referencia, la anterior consulta era de Suemi Luna Galindo. Y la última pregunta, profesor José Luis Porcel, de la colega Cintia Vega, consulta cómo afecta la subvaloración de la mano de obra, por ejemplo, en China, al equilibrio competitivo del comercio internacional. Sin lugar a dudas, el costo de la mano de obra en el Asia en general es relativamente inferior al nuestro. Eso hace que sus economías sean más competitivas que las nuestras. Y si a eso nosotros aunamos que la tecnología que utiliza en general China es mucho más avanzada e imitada de otros países desarrollados, ello les permite la competitividad, con lo cual pueden llegar a todos los mercados del mundo. Recordemos que China ha trabajado muchísimo para ingresar a la Organización Mundial del Comercio. Y se ha convertido de una u otra manera en la fábrica del mundo y amenaza a muchos países porque su nivel de competitividad es alto. Prueba de ello es la guerra comercial que tuvo Estados Unidos con China. Y eso tiene que servirnos como ejemplo porque las economías asiáticas culturalmente tienen en su sociedad personas que propugnan ante todo el esfuerzo, el mayor esfuerzo posible. Y no así, lo digo con mucho respeto a nuestras economías de la región, fundamentalmente hablo de mi país, donde el jornal, por ejemplo, el jornal laboral de una persona con mano de obra no calificada está alrededor más o menos de los 11 a 12 dólares. Hablemos de una persona que hace un trabajo de jardinería o algo así. En cambio, en China está alrededor de los 3 dólares, de por sí son más competitivos. Eso también está relacionado con el nivel de población que ellos tienen. Y la competencia ahí es natural. Ya lo decían los proponedores de la teoría del liberalismo. La competencia es buena, porque la competencia hace que ciertas economías se esfuercen por ser mejores. Y eso beneficia en general a la población, vinculado a los productos, por supuesto. En materia de precios de los factores de producción, no es tan cierto, porque la competencia de la mano de obra hace que el costo de la misma o relaciones de demanda y oferta tiende a bajar, en tanto que eso afecta al bienestar de las familias. Muchísimas gracias, profesor José Luis Porcel. Marquina, esas han sido las consultas de los participantes en este medio, en las redes. Muchísimas gracias, muy, muy amable por su ponencia. Bueno, con esta última intervención, básicamente hemos llegado al final de este primer capítulo del primer seminario latinoamericano de interdependencia económica, habiendo seguido el programa previsto, ¿no? Con la presentación, la inauguración del rector de la Universidad de los Lagos, la presentación de Juan Isaias Saracho, la ponencia de nuestro docente. Se le ha solicitado un tiempo promedio de alrededor de unos 30-35 minutos, la ha respetado perfectamente y finalmente pues los comentarios y las consultas de los participantes, de los internautas. Dentro del público de panelistas, de organizadores, no sé si hubiera algún comentario, alguna consulta, alguna inquietud. Karen está abriendo su micrófono, le escuchamos. Sí, gracias, Robert. No, yo creo que agradecerle a José Luis, ha sido una clase muy sucinta y muy explicativa. A mí me sorprende la capacidad de síntesis, porque en menos de 35 minutos fue capaz de
expresar lo que es una asignatura completa. Así que muchas gracias. Gracias al público por su participación. Los esperamos mañana. Mañana tenemos, como bien lo expresó Robert, el segundo capítulo. Mañana toca el turno a México. Por ahí están apareciendo los links de los formatos en los que tienen que registrarse. Cada universidad tiene un registro distinto. Entonces, busquen el suyo, se inscriben y así es como vamos a considerar la participación. También les agradeceríamos, dado que el registro aparece directamente en Zoom, que cuando ingresen el día de mañana puedan renombrarse. Esto es especialmente para todos los participantes, el público en general. Hay un botón cuando uno ve los participantes donde se puede renombrar. Entonces pueden poner, especialmente los estudiantes, este es un mensaje para los estudiantes, pueden poner su nombre y al ladito su universidad. No es necesario que lo coloquen en el chat, pero sí en la participación. Así será más claro cuando recibamos el listado, tendremos el nombre concreto con las siglas de la universidad. Muy bien, entonces damos gracias a nuestro conferencista, a nuestro moderador de esta noche y los esperamos para el día de mañana. Ahí nos escribe el profesor Marcos Gómez, que será también nuestro conferencista, dándonos las gracias. Y nos esperamos entonces mañana a la misma hora, 8 de la noche Chile, y si entiendo, 7 de la noche en Bolivia, 6 en Colombia y 4 en México. Un abrazo muy fraterno a todos y que estén muy bien. Yo les agradezco muchísimo la paciencia que tuvieron y a través del correo electrónico voy a hacerles llegar la presentación que está en PowerPoint, que esté disponible para todas las personas que estén interesadas. Y también en el mismo correo, con gusto aceptaría las sugerencias y o consultas que vengan, que sean necesarias en este momento. Muy agradecido y además un placer conocerles internamente. Seguiremos en contacto. El mundo académico es un puente que nos permite eliminar las fronteras y nos permite cultivar esta necesidad de la humanidad de salir adelante en este periodo de la pospandemia. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la Universidad de Los Lagos de Chile, muchísimas gracias a la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de Colombia, a la Universidad de las Californias Internacional de México y a la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Les esperamos mañana martes 9 de noviembre con la ponencia denominada Principales Acuerdos Económicos Latinoamericanos. El conferencista es el maestro Jesús Martínez Robles de México. Muchas gracias, muy amables, muy buenas noches. Hemos llegado al final de este evento. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Buenas noches.